A las afueras de una de las empresas de servicio público de Barranca Bermeja se presentó aglomeración de personas por la falta de atención en la corrección y diligencias en la factura de pago del recibo de gas. José Andrés Pérez, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San Judas, se refirió frente a la aglomeración de personas y de adultos mayores que se encontraban en este sector. Esta empresa de mejorar va empeorando. Esto es una humillación que le está haciendo a todos los usuarios de Barranca Bermeja. Mire, como ustedes pueden estar viendo, la cantidad de personas que hay y adultos mayores, y la atención ha sido malísima últimamente de esta empresa. Pues usted, como pueden ver, hay personas que cancelaron el recibo el mes pasado y volvió y les llegó nuevamente la tarifa del mes antepasado y toda cuestión. ¿Sí, qué está pasando aquí? ¿Qué pasa con el sistema de aquí de esta empresa? ¿A qué juegan ellos? José pide a las autoridades correspondientes a que puedan intermediar en las diferentes quejas que se presentan los usuarios de las empresas de servicio público de Barranca Bermeja. Entonces le estamos pidiendo el favor, de verdad, con todo el respeto, a la Contraloría, a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo de Derechos Humanos, que se manifiesten lo que está sucediendo con esta empresa. De verdad que por parte del personal no sé qué está pasando, por parte de la empresa, los directivos de la empresa, este mal manejo que están haciendo, queremos, pero como pueden observar, queremos denunciarlo ante todos los medios de comunicación para que le pongan el ojo a esto y le pongan una veeduría fuertemente a la empresa de gas. O es que no hay más empresas que lleguen a Barranca Bermeja que nos presten un buen servicio para nosotros no tener que humillarnos de esta manera, quedar 2-3 horas aquí. Y no tanto, personas adultas mayores que les toca venir por obligación a pagar el recibo y mírenlos, ahí están parados. Se espera que las autoridades distritales puedan realizar más control y vigilancia para que no se siga presentando aglomeraciones y un buen manejo en la atención de los servicios públicos del puerto petrolero.